Saludo a Madhava, el dulcísimo de los dulces, la fuente de la bienaventuranza, cuya gracia hace que el mudo sea elocuente y el rengo cruce las montañas. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Muy bienvenidos. Espero que se encuentren bien a la clase de Srimad Bhagavad Gita. Estamos en capítulo 3. Capítulo 3, la semana pasada vimos el verso número 27. En todos los casos son las gunas, cualidades de la Prakriti, lo que actúa
Aquel cuya mente está ilusionada por el egoísmo piensa, yo soy el actor. Y ahora, el tema es cómo erradicar el ego, ¿no? Y Sri Krishna nos va a decir que este enfoque egoísta es la actitud de la persona, ¿no? Tonta. ¿Y cómo la vez pasada terminamos que con esa pregunta, una persona sabia que conoce la verdad, cómo piensa, cómo actúa? Ahí ahora avancemos con número 28. Tattvittu Mahabaho Gunakarma Vibhagayo Gunagunesu Vartanta Iti Matvana Sajjate. Tattvit tu mahabaho, tattvit conocedor de la verdad, un sabio, tú, pero, mahabaho, oh poderoso, armado, es como Swami Vijayananda ji aquí dice, no es otro nombre para señor. Arjuna y brazos poderosos, oh tus brazos poderosos. Y Gunakarma Vibhagayoho, de las divisiones de cualidades y funciones. Gunakarma Vibhagayoho. Guna, las cualidades. Guneshu, en medio de las cualidades en forma de objetos. Vartante, permanecer, iti, así, ¿no? Matua, saber. Na, sajjate, se, no se adjunta, no se apega. Pero, oh tú, el de brazos poderosos, el que conoce la verdad sobre las diferentes cualidades y sus funciones, y sabe que las gunas como sentidos se mueven entre las gunas como objetos sensoriales, no se apega. Existe un parentesco entre los sentidos y sus respectivos objetos. Ambos están constituidos por los mismos elementos de las mismas gunas. El elemento fuego, por ejemplo, tiene su propia combinación de gunas. El elemento fuego, como su cualidad es emitir luz, ¿no? Es la característica del fuego. La combinación de gunas en el fuego toma una forma como el sentido de la vista y otra forma como el objeto de la vista. Debido a la simultaneidad de la naturaleza en ambos, la experiencia sensorial se vuelve posible. Debido a la simultaneidad de la naturaleza en ambos, la experiencia sensorial se vuelve posible y este es el hecho con respecto a los cinco sentidos. Atman, que es la conciencia, no se ve afectado por las sensaciones, incluso cuando Akasha, espacio, es el sustrato de las nubes deslumbrantes.
El sabio que se da cuenta de esta verdad está libre de enredos. Hoy justo, hoy, por la mañana, vimos, ¿no?, que como un prisma se descompone la luz. Sí, pero es si un vidrio ordinario no hace lo mismo. De la misma manera, para un sabio que se da cuenta de esta verdad, no se descompone su identidad real. No se mezcla, ¿no? Pero aquel que tiene una verdadera percepción de los dominios de guna y el karma, sabiendo que los gunas como órganos de los sentidos simplemente descansan sobre los gunas como objetos de los sentidos, no se apega. Para quien conoce el tatua, la verdad sobre las cosas, Shankara lo explica como tasya bhava tatuam, ¿no? La verdad acerca de una cosa llamada tatuam y tatuavit. Uno que sabe la verdad, ¿cómo piensa? Guna karma vibhaga yo, aquellos que conocen la verdad sobre la división en guna y karma. Guna significa las fuerzas de la naturaleza. Karma significa la actividad. El uno está dictado por el otro. Son muy interconectados. Aquellos que conocen la verdad de la relación entre el guna y el karma, ¿cómo piensan? Guna guneshu vartante. Los gunas están trabajando entre los gunas. Los gunas interactúan con los gunas, cualidades. Itimatva, conociendo esta verdad, nasajjate, no está apegado. El ego se desapega y asciende en el nivel espiritual. Cuando uno queda atrapado en la fuerza de los gunas de la naturaleza, se convierte en esclavo. Cuando la persona se desapega, se libera. Entonces, en el caso guna guneshu vartante, gunas trabajando entre gunas, sattva, rajas, tamas, gunas en forma de naturaleza exterior, así como gunas dentro, en forma de sistema sensorial y psíquico, no son más que gunas trabajando entre los gunas. Aquí es muy interesante también notar cómo el bendito Señor explicó la misma cosa en capítulo 14, Gunatraya Vibhaga Yoga, donde Arjuna preguntó: ¿por qué signos es conocido aquel que ha trascendido a los gunas? ¿Cuál es su conducta y cómo trasciende a los tres gunas? Y el bendito Señor dice: aquel que se queda indiferente y no es perturbado por los gunas, que ha realizado que solo los gunas funcionan y permanece firme sin vacilar. Aquel que se siente igual en el placer o en el dolor, que mora en su propio ser, que da igual valor a un trozo de arcilla, a una piedrita o a una pepita de oro, que se mantiene ecuánime ante lo agradable y lo desagradable, likes and dislikes. Hoy por la mañana usé gustos y disgustos, no. No, agradable y lo desagradable es la palabra correcta. Así que disculpe por este error, pero como estoy aprendiendo, ustedes saben, así fácilmente me va a perdonar, ¿no? Ante la censura o la alabanza, en el honor o en el deshonor, ante el amigo o el enemigo. Y que ha renunciado a toda nueva empresa, ha trascendido a los gunas,
Pero después de escuchar esto, fácilmente no solo los devotos, también nosotros, los monjes, van a pensar qué difícil es mantener esa imperturbabilidad, ecuanimidad, ¿no? Es tan fácil de estar ecuánime ante lo agradable y lo desagradable en honor o en el deshonor. Y también en el dolor y en la tristeza, y en la felicidad, con el calor y con el frío. Y ahí viene la respuesta de bendito Señor. ¿Cuál es la actitud del iluminado hacia el ignorante? Si ustedes pueden recordar, nosotros hemos visto un verso en 20, hace dos, ¿no? 26. El sabio, Buddhi, Najanayet Buddhi. 26, ¿no? Nabuddhi vedam janayet agyanam. Nabuddhi vedam janayet agyanam karma sanginam. En este verso, el bendito Señor dijo que el sabio no debe perturbar la fe del ignorante, que está atado a la acción, más bien trabajando en el mismo, ¿no? La misma cosa ahora él va a repetir. ¿Cuál es la actitud de del iluminado hacia el ignorante? Ahí vamos a ver. 29. Capítulo 3, 29. Prakriti guna sammura, sajjante guna karmasu, tana krishna vido mandan, krishna vinna vichalayet. Prakriti guna Prakriti de la naturaleza, guna sammura, engañado por las cualidades, por los gunas, sajjante estás adjuntos, guna karmasu en las funciones de las cualidades, esos, akritsna vidaha, ¿no? Tana kritsna vido mandan, de conocimiento imperfecto, navichalayet. Navichalayet no debe inquietar. No se puede diferenciar entre la piel y la pulpa de una fruta tierna. Es solo después de que madura que se produce esta diferencia. Aún así, la mayoría de la gente no distingue entre el prakriti, fabricado por la acción, y el Atman sin acción. Por lo tanto, están enredados en el karma, atados, apegados, sumergidos. El intento de discernir entre Atman y el Prakriti conducirá a una confusión de entendimiento. No hay nada de malo en cumplir sus deberes con apego. Por lo tanto, se les debe animar a que sean más activos. El trabajo con apego tiene su propio lugar en la evolución del hombre. Qué buen ejemplo, qué buena enseñanza. Por eso, cada vez que leemos Bhagavad Gita, podemos entender que no es una escritura no para las personas quien quieren tomar una vida religiosa, ser aspirantes espirituales, sino para un trabajador, para una persona activa. ¿Cómo uno debe actuar en este mundo? Enseña Bhagavad Gita. Las personas de conocimiento perfecto no deben perturbar la comprensión de las personas de ingenio torpe y conocimiento imperfecto
que engañadas por las gunas de Prakriti se apegan a las funciones de las gunas. Aquellos que son tontos no entienden esta verdad. Son parte del flujo de las gunas, es común, es natural. Apegarse de las acciones, de los frutos, esas personas tienen que ser educados con delicadeza. No perturbe sus mentes. La misma advertencia, warning. Advirtió antes, ahora también, dentro de unos pocos versos. Pero edúquelos lentamente. De lo contrario, les harás daño. Prakriti Gunasamura, aquellos que son engañados por los gunas de Prakriti, Sajjate Guna Karmasu, están apegados a las actividades dictadas por las gunas. Gente de poca comprensión, tan a Krishna Vidomandan, Krishna Vidna Vichalayet. Una persona de pleno conocimiento no debe molestar. Si puedes, ayúdalos a comprender mejor, pero no los dejes en esa condición perturbada. Tan Krishna Vidomandan, Krishna Vinnavichalayet, el que conoce toda la verdad no debe molestar al que solo conoce la verdad parcial. Entonces, por primera vez, Sri Krishna está haciendo una referencia pasajera a su propia naturaleza divina como el ser interior de todos. Estará cada vez más enfocado a medida que avancemos en los capítulos. Y después viene el famoso verso, ¿no? Que what should be the way of the spiritual aspirant? ¿Cuál debería ser el camino del aspirante espiritual que escuchamos todos los días, todos los momentos en las tonaditas del Padre Swamiji, Swami Parisharanda Ji Maharaj, entregarnos, ¿no? Esto veremos la semana que viene, ¿no? Sanyasya adhyatma chetasa nirashi nirmamo bhutva yuddhasya vigata jwaraha. Pero ahora, para resumir todo lo que hemos visto, entonces, el bendito Señor está diciendo: las personas, los engañados por las cualidades de la naturaleza, se apegan a las funciones de las cualidades. El hombre de conocimiento perfecto no debe perturbar al necio que tiene un conocimiento imperfecto. ¿Qué dice Swami Vijayananda Ji? Swami Vijayananda Ji, en su libro que tenemos, librito, hace algunos puntos muy importantes. Veremos. Alucinada por las gunas que constituyen a la Prakriti, la gente se apega a los sentidos y sus funciones. El sabio que conoce todo no debe perturbar a la gente de poca inteligencia e imperfecto conocimiento. El proceso de la evolución mental debe ser continuo, pero jamás debe ser forzado e ir contra la tendencia natural de cada aspirante espiritual. Todos no tienen el mismo grado de comprensión, ni la misma capacidad de transformación. Por eso, las instrucciones espirituales deben ser aplicadas con mucho cariño y paciencia. Qué bueno, ¿no? Por eso las instrucciones espirituales deben ser aplicadas con mucho cariño y paciencia, individualmente para cada caso.
Cada hombre ve, interpreta y comprende la verdad, como Sri Ramakrishna dijo en su parábola, que la madre hace los platos dependiendo con el poder de digestión, de sus hijos, ¿no? El hijo que tiene buen poder de digestión, entonces digerir hace fritas o hace con muchos condimentos y otro para otro simple sopa. De la misma manera aquí también, cada hombre ve, interpreta y comprende la verdad según su ambiente y su perjuicio. Solo por la continua acción inegoísta crecen en el hombre los conceptos universales de la eterna existencia, conciencia, dicha. El pensamiento y la acción inegoísta forman la base de todo progreso. Entonces, ¿qué debe hacer un verdadero maestro espiritual? Poner una vida, un ejemplo enfrente de los discípulos, de los seguidores, de los devotos. Y ahí las personas aprenden, ¿no? Que como bueno, hay personas inegoístas que están en el mundo, están alrededor, no son perdidas. Y como ellos, los maestros están felices. Hay devotos van a tener esa inspiración también de repetir el santo nombre, entregarse a los benditos pies de su deidad elegida y seguir adelante, superar las dificultades, ¿no? Y eso dice el pensamiento y la acción inegoísta forman la base de todo progreso, pero no puede el sabio que conoce todo, no debe perturbar a la gente de poca inteligencia e imperfecto conocimiento. Los maestros tienen que enseñar con mucho cariño y paciencia individualmente para cada caso. Bueno, estamos en la hora, continuaremos. Om Ramakrishna Sachidananda, Ramakrishna Om Sachidananda, Om Ramakrishna Sachidananda, Ramakrishna Om Sachidananda. Om Ramakrishna Sachidananda, Ramakrishna Om Sachidananda, Om Ramakrishna Sachidananda, Ramakrishna Om Sachidananda. Om Shanti Shanti Shanti, Harihi Om Tat Sat, Sri Ramakrishna Arpanamastu. Muchísimas gracias a todos ustedes. Saludos, siempre agradecimiento por estar, por acompañar, por apoyar este movimiento en los tiempos difíciles. Bueno, ahora por favor asegúrense a refrescar la página para ver la siguiente transmisión del Reverendo Swami Parishananda Ji Maharaj. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Jai Thakur, buenas noches. Jai Sri Ramakrishna.